canalpuebla.com. El pasado 2 de marzo, el CONACULTA cumplió 25 años de haber sido fundado por el entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari retomó una propuesta que había sido emitida en 1975 por un grupo de artistas que habían solicitado al entonces presidente Luis Echeverría Álvarez la creación de un fondo para las artes que fuera manejado por una junta de gobierno formada por artistas, por críticos, por escritores mexicanos. A Luis Echeverría no le interesó la idea y, dado que Carlos Salinas de Gortari llegó a la presidencia en circunstancias electoralmente sospechosas, decidió tranquilizar a los artistas, a los creadores, a los intelectuales, creando el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Desafortunadamente, la idea original de los artistas no fue escuchada por el entonces presidente Salinas de Gortari y se creó un ente controlado totalmente por el gobierno, con poca influencia de los artistas, lo cual ha provocado que estos 25 años de historia del CONACULTA estén llenos de controversias, estén llenos de dudas, estén llenos de reclamos y quejas. Muchos artistas consideran que muchas de las becas han sido otorgadas de manera discrecional, que muchos de los becarios no merecían estas becas. El espíritu original de las becas era ayudar a artistas que no tenían medios para el proceso creativo, y sin embargo muchas de las becas eméritas han sido otorgadas a escritores que han recibido premios económicos importantes o bien que tienen un medio de vida holgado. 25 años de historia, 25 años de controversias que tiene el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. canalpuebla.com